Seguridad es un tema pendiente, obviamente, en el cual hay que seguir cerrando filas, tanto en los delitos del fuero común, que son más responsabilidad de nosotros como Estado y municipios, y como los que son de delitos de carácter federal, que es lo que más ha lastimado ahorita a Guanajuato, como es el robo de combustible, armas de uso exclusivo del ejército, delincuencia organizada, que son delitos federales. Entonces, son delitos federales. ¿Se y ahí, sí. No, yo creo que ahí hay mucho que hacer todavía en el tema de seguridad.